Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este encuentro con Santiago Kovádov, a este diálogo que vamos a tener eh, con el honor que tenemos de, de poder compartir este espacio con Santiago. Bienvenido, Santiago, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, buenas tardes. Eh, muy agradecido por esta oportunidad de volver, sino al Tucumán, si a la Fundación del Tucumán. Sí, ya es, teneno, tenemos a lo largo de estos 35 años de historia, hemos tenido muchas ocasiones la oportunidad de compartir con ustedes y siempre ha, ha sido un gusto. Para nosotros eh, estamos cumpliendo 35 años y lo estamos festejando con este ciclo que hemos llamado 35 Universario, charlas de otro planeta, porque bueno, la tecnología también nos permite ir charlando con personas que no están acá, pero están, estamos compartiendo y estamos en nuestra oficina o en nuestras casas. Eh, compartiendo este, este diálogo tan valioso. Eh, nosotros queremos en estos 35 años, hemos trabajado en distintas cosas para trabajar para Tucumán, para el desarrollo de Tucumán, para que Tucumán sea competitivo y tenga un lugar en el futuro. Básicamente eso es lo que nos, nos motiva a todos en este esfuerzo conjunto, a la Fundación del Tucumán, en este esfuerzo conjunto de los empresarios que la integramos. Santiago, una de las cosas que estoy encantado con la posibilidad de tener este diálogo, Santiago, ya se lo he dicho hace unos minutitos, eh, y a mí me, me, me resulta muy interesante su pensamiento, porque creo que podríamos llamarlo es un pensador claramente un pensador y un libre pensador, que es una virtud inmensa en estos tiempos donde pareciera que la grieta nos condena a estar de un lado o del otro, y creo que una de las cosas que se ha perdido en estos tiempos es la capacidad de pensar con libertad. Es como que estoy de acuerdo con una idea o estoy en desacuerdo, depende de quién la dice, no de cuál es la idea. Entonces yo siempre lo escucho a usted como una persona que trata de, de desagrietarse y de pensar <laughs> con sus propios criterios y, con, 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 y eso nos parece tremendamente valioso en los tiempos que estamos viviendo. Nosotros estamos en una Argentina compleja, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, una Argentina que no logra resolver sus problemas. Eh, una Argentina, que de alguna manera el título de la charla que recién estábamos charlando tiene que ver con la educación, el título que hemos hecho público en la convocatoria, pero también el título que hablaba de alguna manera recién con Santiago es la inactualidad de los problemas de Argentina. Es decir, nosotros lamentablemente no tenemos problemas modernos, pareciera que no tenemos problemas actuales, sino que estamos con viejos problemas que no logramos resolver y además se nos suman los problemas modernos que deberíamos estar teniendo y no le estamos prestando suficiente atención entre los problemas modernos por ejemplo para nosotros la innovación el tener un lugar en este mundo que se está transformando de manera tan importante es muy importante y lo hemos puesto como un problema moderno si se quiere un desafío que hemos tomado y hemos puesto en la agenda en la fundación del Tucumán están todos invitados a que esta sea una charla interactiva Al principio inicialmente lo vamos a escuchar eh, al doctor Santiago Kovadlov, a quien no lo voy a presentar porque todos lo conocemos con todo su, 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 su conocimiento, su, su currículum, eh, y lo hemos escuchado muchísimas veces, así que no requiere presentación, y sí los invito a que donde dice preguntas y respuestas, nos vayan haciendo llegar las preguntas que después eh, se las voy a ir transmitiendo a Santiago. Santiago, lo escuchamos. Muchísimas gracias por esta bienvenida. Le reitero mi gratitud y mi posibilidad de compartir un momento de reflexión, porque como bien decía usted, pensar es una actividad infrecuente. En general lo que solemos hacer es intercambiar ideas que eh, reciben mayor o menor adhesión de nuestra parte, pero que más que ser el producto de una reflexión detenida que busca interrogar nuestro saber, suele ser la afirmación de convicciones o de prejuicios que no sometemos a consideración crítica. Eh, aprender a pensar es aprender a interrogar nuestro propio saber. Y esto requiere de nuestra parte una relación muy intensa con lo que en general consideramos que es una forma de discernimiento de la realidad, a veces muy cargada por el peso de lo ideológico, como digo, por el peso de necesidades defensivas de nuestra propia identidad, pero el pensar puede sobrevenir allí donde tengamos la posibilidad de advertir la disfuncionalidad del saber vigente. La Argentina es un país que nos brinda esa oportunidad. Que no la cultivemos demasiado no quiere decir que ella no insista en brindarnos la oportunidad de ponernos a pensar. ¿Y por qué lo digo? Porque es un país monótono en el sentido musical del término. Es decir, insiste en un solo sonido tiende a privilegiar consignas seniles, tiende a reiterar conductas que ya han evidenciado su fracaso y sin embargo no abandonan el campo del protagonismo ideológico, tiende fundamentalmente a estar, como le decía yo a usted antes, más cerca del siglo XIX que del XXI. Somos un país en ese sentido retrasado. Retrasado respecto de la posibilidad y de la aptitud para renovar su repertorio problemático. Lo que vuelve interesante a una persona no es el hecho de que no tenga problemas. Quien presume no tener problemas es un difunto anticipado. Lo más interesante justamente es descubrir que una persona es interesante por la calidad de los problemas que tiene. Por la posibilidad de advertir que lo que a lo preocupa, aquello que lo inquieta, es realmente interesante. No necesariamente la relación con lo problemático tiene que ser angustiante. Puede estar también atravesada por la pasión del conocimiento, por la voluntad de diálogo, por la capacidad de interrogar. De manera que un país con problemas interesantes. Es un país que logra derrotar prejuicios que le impiden movilizarse hacia el futuro. Voy a dar un par de ejemplos de lo que significa poder ir contra el prejuicio, contra el pensamiento estancado y generar junto con una nueva realidad objetiva y social un repertorio de preguntas inéditas, nuevas. ¿No? Por ejemplo, Sudáfrica, a partir de la crisis en que ingresa la, la ciudadanía que sostenía la apartheid y se produce una rebelión armada por parte de la población negra liderada por un guerrillero llamado Nelson Mandela, ¿no? ingresa en un periodo en el cual la decisión del poder blanco de mantener a la ciudadanía negra fuera del espacio cívico condenándola a una vida semi animal le evidencia a esa población negra que no es que corre peligro de muerte si se revela sino que ya está muerta por no haberse revelado entonces Mandela encabeza un movimiento armado que culmina con él en la cárcel, porque es derrotado y pasa 27 años preso. A lo largo de esos 27 años, Mandela entiende, medita, reflexiona hondamente en cuál es el porvenir que le espera a su país, si él, al ser liberado, sigue sosteniendo la hipótesis de la rebelión por el camino de la violencia. Y cuando es liberado, hace un discurso en el que llama a la convivencia entre blancos y negros y a fundar un nuevo espacio problemático nacido de esa voluntad de convivir que antes se había caracterizado por la voluntad de discriminación y estaban las antípodas del planteo de Mandela. Mandela logra que Sudáfrica tenga problemas nuevos. Genera, por ejemplo, un himno que está en parte, consta en parte de letras escritas por los blancos y en parte de letras escritas por los negros. Y forma o contribuye a formar un equipo de rugby que está integrado por negros y blancos y que sale campeón mundial de rugby. Le da a los blancos un nuevo lugar y un nuevo lugar a los negros en su gobierno convoca a los blancos a integrar su gobierno negro. Entonces, ¿qué hace? Renueva el repertorio problemático de su país y permite que su país modernice su capacidad de pensar. Otro ejemplo anterior a este en el tiempo, pero igualmente lo cuente, es el que se le plantea a Abraham Lincoln después de la Guerra de Secesión de Estados Unidos, que como todos saben, Finaliza en 1865. Muy bien. Terminada la guerra, el partido republicano al que pertenecía el presidente de la república la, le hace un muy serio problema a, a Lincoln, le crea un muy serio problema y le plantea lo siguiente en la legislatura de su país. Le dice, bueno, ahora tenemos miles de negros libres que ya no son esclavos. ¿Y qué vamos a hacer con ellos si son analfabetos? No saben trabajar más que en el cultivo del algodón. Y el Lincoln responde, ese es un problema nuevo, ganado por la universalización de la libertad. Es decir, ingresan a una problemática nueva al terminar con una problemática vieja, que era la esclavitud. Pues bien, son dos ejemplos nomás que vienen a decirnos fundamentalmente que la contemporaneidad es el rasgo distintivo de los países que saben renovar su repertorio problemático. Todos somos gente que vive en el siglo XXI, los que hemos nacido a mediados del siglo pasado y los que han nacido en la última parte del siglo XX, todos de un modo u otro somos gente cronológicamente ubicada en el siglo XXI. ¿Pero somos contemporáneos? La pregunta vale la pena hacérsela, porque uno no gana contemporaneidad por su inscripción cronológica en una época. Uno gana contemporaneidad por la capacidad que tiene de comprender cuáles son los dilemas que le plantea su tiempo y la relación que con esos dilemas guarda su vida personal. La coetaneidad es el resultado de una noche satisfactoria en la que no intervinimos y nos dieron a luz. Entonces uno nació y pertenece a una época dada. Eso no es un mérito, es una fatalidad, como digo, precedida por una noche grata. Es la contemporaneidad es la capacidad de ganar conciencia de la relación que guarda mi vida personal con los dilemas de mi tiempo. ¿Por qué Argentina es un país inactual en el orden problemático? porque arrastra resuelto problemas del siglo XIX. El federalismo, por ejemplo, está irresuelto. La integración regional, el NOA, en el caso de ustedes, irresuelto. Porque tenemos todavía una fuerte propensión a no terminar de transitar del autoritarismo a la democracia. Porque seguimos concibiendo a la ley como lo que debe estar sometido al poder y no al poder a la ley. Porque tenemos un concepto del desarrollo económico que está esencialmente vinculado a un proyecto corporativo y no un proyecto de unidad nacional. Porque fundamentalmente asociamos la riqueza a la acumulación de bienes no nacidos de la producción, sino fundamentalmente de política financiero-económica que impide que Argentina ingrese al campo de la economía del conocimiento, en el plano tecnológico. ¿Y por qué realmente, y en última instancia, seguimos siendo un conglomerado y no una república? ¿Y no una república? ¿Por qué no somos una república? La república es un modelo de organización de la nación. La nación es un territorio cultural, social, geográfico, dentro del cual hay modelos de organización política. No somos más que una nación, pues todavía tenemos independencia, nadie nos ha invadido aún. Seguimos siendo libres desde el punto de vista nacional, pero no lo somos desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque nuestro régimen político, en la medida en que desconoce el republicanismo, desconoce la convivencia la convivencia interactiva que genera proyectos de desarrollo compartido, por ejemplo. tenemos tres poderes, legislativo, judicial y ejecutivo. estos tres poderes en un estado macrocefálico están llamados a competir por la concentración de poder y no a complementarse. ayer mismo hemos escuchado un discurso de la vicepresidenta de la nación donde se revelaba contra el poder judicial. Ahora, nosotros sabemos perfectamente que la señora tiene causas en ese poder. Entonces, ¿qué quiere? ¿Adueñarse también del poder judicial para garantizar su impunidad? Sí, quiere eso. Quiere confrontar el modelo republicano con un modelo populista. El proyecto de ella es populista. Para eso necesita transformar desde el interior a las instituciones de la República en instituciones dependientes del Ejecutivo, vale decir, de su liderazgo, sometiendo a él al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Ella dice que los jueces actuales que integran la Corte Suprema son figuras que no fueron convalidadas por el Senado de la Nación. Ignora el artículo 99 de la Constitución Nacional, inciso 19, que sostiene que no pudiendo actuar en el Senado en un determinado momento, las autoridades de la Corte pueden ser elegidas y no asumir su función hasta que el Senado los convalide. Eso hicieron los jueces actuales, esperaron que el Senado volviera a actuar y los convalidó. Entonces hay que estar, primero, bien informado y, segundo, tener buena intención porque de lo contrario se ignora la Constitución Nacional, que es la que vertebra ese orden republicano. Al no tener entonces un federalismo plenamente constituido, al no haber logrado transitar del concepto de nación al concepto de república, al no haber podido superar aún el autoritarismo caudillesco en la construcción de nuestro poder de gobernadores y de líderes políticos, al estar subvertida las más altas investiduras de la nación, donde gobierna el vicepresidente y no el presidente de la nación, al estar enfrentados a todo eso, descubrimos la triste inactualidad de la Argentina, que sigue siendo un país sumido en la disputa de la concentración del poder por parte de las agrupaciones gremiales y de las corporaciones, tanto empresariales como sindicales, denunciadas por los cuadernos de las coimas. Bueno. Frente a esta inactualidad, queda claro que los 35 años que ustedes son, están celebrando son 35 años de un esfuerzo orientado a generar una renovación problemática en Tucumán, pero fundamentalmente en la Argentina. ¿Por qué? Porque nos lleva al concepto de educación, al concepto de innovación y al apoyo a los microemprendedores que fundamentalmente son los que integran la gran clase media argentina y que y es la que da sustento laboral al país. Entonces, este empeño de ganar contemporaneidad justifica plenamente que ustedes puedan llamarse una fundación innovadora, porque están buscando problemas nuevos para encontrar luego soluciones nuevas. Que no pueden estar disociadas de la política, pero en la medida en que se proponen vincularse a la educación y a la innovación, tienen una alta incidencia en lo que será la configuración de las dirigencias políticas venideras. Vamos a designar entonces, como un proyecto verdaderamente renovador, el que responda a la idea de que la e, educarse es aprender a aprender. En primer lugar, educarse es aprender a aprender. Porque no saber aprender significa básicamente acatar el saber constituido sin interrogarlo. Sin interrogarlo. Esto nos lleva a la idea de lo que es un buen maestro. Un buen maestro es fundamentalmente aquel que sabe compartir con sus discípulos la emoción de aprender. Es decir, no solo transmite un contenido constituido, previamente establecido, sino que sabe cómo incorporar al que aprende a la ponderación, a la evaluación y a la caracterización del saber puesto en juego por el maestro. La interdependencia entre maestros y alumnos en el orden educativo es la interdependencia entre quienes se saben escuchar entre quienes son capaces de entender que el diálogo es la virtud del oyente, de aquel que puede escuchar. ¿Por qué escuchar? Y porque fundamentalmente un maestro sabe valorar las interrogaciones que le plantea en relación a lo que él transmite a aquel que recibe su transmisión. Entonces esta interdependencia genera convivencia una alta calidad de convivencia, una calidad de convivencia que tiene que ver con la solidaridad intelectual y afectiva entre quienes están llamados a convivir. Esto supone un concepto nuevo de civismo. No podemos vivir sin especialistas en el mundo de hoy, pero hay de nosotros y todo depende de la especialización, porque la especialización es un saber fragmentario utilísimo en el marco de un proyecto de nación, pero absolutamente parcial en cuanto a la índole del conocimiento que brinda. Por lo tanto, no podemos vivir sin tecnología, pero tampoco podemos vivir dentro del modelo de la parcialidad tecnológica sin que haya un concepto de civismo que nos permita entender al servicio de qué concepto de hombre y mujer está puesto el conocimiento. Voy a contar una anécdota deliciosa. De un gran físico inglés, discípulo de Einstein, que se llamó justamente Eddington y que fue Sir, es decir, que la corona inglesa lo designó como una personalidad de mérito superior. Bueno, Eddington, que tenía un humor muy británico y muy sutil, escribió cierta vez esto: Todo físico sabe que su mujer no es más que un conjunto de átomos y de células. Ahora bien, si la trata así, la pierde. Vale decir, las verdades provistas por la investigación en el laboratorio mediante el microscopio y la experimentación celular que se lleva a cabo en el marco del conocimiento es indispensable para conocer, digamos, en el orden anatómico patológico la constitución del cuerpo de nuestra mujer ahora si uno sale a cenar con un repertorio de átomos y de células la chica se levanta no quiero decir el, los desafíos que nos formula la realidad revisten siempre mayor complejidad que aquellos que encara la especialización entonces capacitemos a nuestra gente para que avance en el orden tecnológico, pero fundamentalmente para que sean ciudadanos capacitados y no solo tecnócratas. Y no solo tecnócrata. Uno de los dilemas contemporáneos fundamentales a los que la Argentina todavía es ajena porque su estructura política sigue siendo primitiva es la de los dilemas que plantea el conocimiento digital y la tecnología de punta, y que tiene que ver con lo que entendemos por interacción entre sujetos, entre personas. Voy a un ejemplo muy simple que da idea de la complejidad del asunto. Sale una familia a cenar a un restaurante, está la madre, el padre y los dos chicos, pero en verdad son ocho, porque cada uno desenfunda un celular en el medio de la cena para poder comunicarse con otros que son aquellos que no están en la mesa. Ahora, esto genera conflictos absolutamente importantes porque implica el carácter meramente pretextual de la presencia del otro. Entonces, no dejemos de emplear la tecnología. Hoy mismo estamos disfrutando de la maravilla de poder lograr que yo en este instante esté en Tucumán sin dejar de estar en Buenos Aires y estar con ustedes sin dejar de estar en mi casa. Pero no hagamos del perfeccionamiento tecnológico, la instancia última del conocimiento, sino de la calidad de la información que ponemos en juego. Y en un país como el nuestro, esa calidad tiene que ver con la posibilidad de entender que necesitamos vivir dentro de la ley, como enseñaba Carlos Nino, ¿eh? ese gran maestro de la jurisprudencia argentina, cuando escribió la Argentina, un país fuera de la ley. Un país fuera de la ley. ¿Eh? Gran asesor del presidente Alfonsín, fue al mismo tiempo un filósofo del derecho, que nos propone como tema primordial el reconocimiento de la legalidad para inscribir dentro del cumplimiento de la legalidad todos los desarrollos posibles. ¿Qué es cumplir con la ley? ¿Qué es cumplir con la ley? Cumplir con la ley significa hacerle lugar al otro. Entender que si monopolizamos el derecho, estamos esclavizando a quien no se somete al nuestro. Hacer lo posible para que los consensos preponderen sobre la palabra monológica, sobre la palabra autoritaria, sobre la palabra unilateral. Todo esto genera condiciones de convivencia que infunden sentido ético a la acción intelectual y a la acción productiva. Sentido ético, sin sentido ético la absoluta incoherencia moral que gobierna la producción hace con que la pobreza, como ocurre hoy en la Argentina y ustedes allá en el norte lo saben también, sea cada vez mayor, sea cada vez mayor. Y lo que es peor todavía la rentabilidad política de la pobreza, porque la pobreza genera prebendarismo. El prebendarismo, a cambio de la posibilidad de durar, no de vivir, de durar, pide votos. Entonces tenemos una ciudadanía enajenada porque llevamos una vida políticamente espectral, políticamente espectral. Tenemos figuras que gozan de las investiduras más altas de la nación y representan los delitos más profundos de la república inexistente que tenemos. De allí la importancia para ir redondeando el planteo y hacerle lugar a las preguntas que me quieran plantear, ¿a qué podemos llamar problemas contemporáneos entonces? A consumar la transición del concepto de nacional de república, es decir, de mera territorialidad nacional a un modelo de organización que apunte a la equidad social, no a través de un Estado macrocefálico, sino de la función mediadora del Estado entre intereses sectoriales de acuerdo al modelo constitucional vigente. A los desafíos del presente generados por la globalización. La globalización sin duda ha generado mayor interdependencia planetaria, pero brutales desigualdades también, porque no ha contemplado con la misma vara los intereses de los países más poderosos y de los más pequeños. Y aún dentro de los poderosos, la manera en que el desarrollo global afecta a las industrias nacionales como para que ocurran fenómenos tales como que Trump termine siendo elegido por un sector importantísimo de un país que ha visto su propia actitud productiva secundarizada y marginada. Otro, cambio, otro tema fundamental es el cambio climático. El cambio climático que debe llevarnos a reflexionar sobre la relación del hombre con la naturaleza en términos productivos y a entender que debemos concebir a la naturaleza no solo como objeto de dominio, sino como interlocutora del hombre para que ella siga produciendo lo que necesitamos, pero al ser considerada como una realidad viviente, contemplemos sus propias necesidades que finalmente son las que permiten que el hombre encuentre un lugar en la Tierra. Hoy en día corremos el riesgo de ser desplazados por el calentamiento global de la posibilidad de vivir dentro del planeta. 26 cumbres climáticas no han tenido todavía la posibilidad de llegar a acuerdos que permitan conciliar el desarrollo económico con la preservación del medio ambiente. Es necesario que Argentina desempeñe en ese sentido una labor de ejemplaridad, mostrando hasta qué punto el desarrollo industrial y el desarrollo agropecuario pueden complementarse para hacer de nuestro territorio un territorio donde la interlocución con la tierra no abandone el proyecto de desarrollo, pero sí el de aniquilar de manera absolutamente implacable las posibilidades que la tierra tiene de brindarnos subsistencia y convivencia. Y por último, otro problema fundamental que la Argentina debe contemplar para actualizar su, su desarrollo justamente con la innovación y la educación, es entender que los microemprendimientos tienen que ver con la posibilidad de constituir una mayoría nacional que reivindica el valor del trabajo y de la posibilidad de ganarse la vida asociando el trabajo a la producción y al empleo como ninguna otra instancia puede brindarlo, precisamente porque la acumulación de riqueza en sectores unilaterales no tiende a promover el desarrollo equitativo, mientras que los microemprendimientos sí promueven equidad porque aspiran básicamente a que el trabajo se lleve adelante en el marco del reconocimiento de la dignidad laboral de la gente. Entonces, ni un Estado que especule con la pobreza, ni una acumulación unilateral de riqueza que permita que esa riqueza no circule como un bien común y como una posibilidad de ser compartida. Un país que no se ha modernizado. Arrastra, como les decía, resueltos problemas del pasado. Somos potencialmente contemporáneos del siglo XXI. En realidad no lo somos. Y habrá que preguntarse de una buena vez por qué. Hasta aquí la, la exposición. Perfecto, Santiago. Perfecto. Muchas gracias. Al contrario. Es brillante. Y creo que deja un montón de, de puertas abiertas para, para, profundidad, para profundizar y que han generado inquietud en las personas que nos están escuchando, que nos han hecho llegar preguntas y los animo a que aprovechen el, el lugar de preguntas y respuestas para hacernos llegar más inquietudes. Eh, Rodrigo Matrichuk pregunta. Y a mí me parece súper interesante la pregunta de Rodrigo porque va hacia el futuro. Que es una actitud propia del empresario también, ¿no? ¿Cómo crees que es. deberíamos hacer para convertirnos en una verdadera república democrática? Es decir, está claro el diagnóstico de que hoy este, no somos una república, no estamos funcionando como tal, pero ¿qué deberíamos hacer para convertirnos? Bueno, en fundamentalmente entender si seguimos el camino de la ley y el planteo que nos hace la palabra constitucional. Que es imprescindible derrotar al populismo en el marco de las instituciones de la nación. Es necesario alcanzar las elecciones del 21 con mayoría de intención republicana. Si no logramos eso, y si la Corte Suprema de Justicia no se sostiene con la integridad con que lo hace su presidente Carlos Rosengrant en la posibilidad de distinguir las palabras de los hechos, la retórica del delito. Si no logramos eso, difícilmente tendremos por venir. Lo que podemos llegar a tener en el futuro es pasado. Pero para no tener pasado en el futuro, debemos valernos de las instancias que impliquen mayor conciencia cívica en la demanda de republicanismo y solicitarle, exigirle y contribuir a que la oposición republicana gane espacio legislativo, gane espacio judicial, gane espacio en el ejercicio del poder ejecutivo. La transición que se ajusta a la ley no puede ni debe recurrir a la violencia para alcanzar sus objetivos. Hoy estamos delante de un riesgo muy profundo que consiste en comprender que el populismo no tiene el proyecto de dialogar con la República, pero el único recurso que tiene la sensibilidad republicana de prosperar es alcanzar, alcanzar por la vía de la legitimación de las instituciones una mayoría que permita no expulsar al populismo del poder, pero sí reducirlo a una minoría que no dirija la construcción de leyes y criterios de gobernabilidad. Eh, respecto al populismo, eh, tenemos dos preguntas más. Una que la hace Alicia Jadrosic, que dice, ¿cómo se vence la ferocidad del populismo que no parece tener ningún tipo de frenos inhibitorios? Y eh, por otro lado, Luisa del, Musso, del Muse perdón, plantea, ¿cómo concientizar a la gente sobre lo malo del populismo para las masas más pobres de la sociedad? La relación entre la independencia del poder, el rol del poder judicial y la institucionalidad de la nación. Bueno, vaya temas. Eh, en primer lugar, eh, partamos de esta hipótesis. La clave coyuntural de la reestructuración de la nación para que pueda convertirse en república está hoy en manos de la ley. Si la ley no castiga al delito, sobre el cual tiene pruebas absolutamente indiscutibles, y no procede a mandar a la cárcel a quienes han delinquido, como el ex vicepresidente de la Nación, y a quienes el cuad los cuadernos de las coimas denuncian como delincuentes que han estafado al Estado y saqueado al país. Si la justicia no procede así, estamos perdidos. Seamos realistas, yo no creo que debamos aquí hacer planteos redencionales imaginarios. Necesitamos una Corte Suprema inflexible en el cumplimiento de la ley y necesitamos jueces, fiscales y sobre todo, y acá voy a la segunda pregunta, una ciudadanía. Como la que vamos teniendo poco a poco y que es sumamente aficioso. Finalizadas las elecciones del año 19, la oposición actual contaba con más de un 40% de apoyo, fenómeno político que hacía mucho no se daba en la Argentina. Ese 40% ha ido creciendo y se ha manifestado en banderazos de los cuales ustedes han dado varios que fueron ejemplares. En esa medida, ¿qué es lo que exigía a la gente? Ante todo, república, ante todo, la ley, castigo al delito, reivindicación de la libertad de expresión, posibilidad de concebir la dignidad de vivir asociada a la posibilidad del trabajo, el desarrollo y la educación. En consecuencia, necesitamos más y más participación cívica en manifestaciones, en demandas hechas a la oposición, en denuncias colectivas de todo aquello que implica una transgresión que está comprometiendo ya muy gravemente el porvenir de esa posibilidad republicana. Tenemos fenómenos inéditos sumamente auspiciosos. Un presidente de la República que finalizó su mandato no siendo peronista por primera vez en 91 años. Por primera vez, ¿eh? yo hablaba de él en la actualidad. Es atroz, pero es auspicioso. Las Fuerzas Armadas han perdido todo protagonismo político, lo cual significa que son una institución de la República, por lo menos del proyecto republicano. Tenemos la posibilidad de advertir que las coaliciones partidarias de la oposición tienden a ampliarse, convocando a convergencias que hoy tienen no solo a radicales y a liberales entre sus integrantes, sino también a un peronismo que quiere reconstituirse. De la mano de un Miguel Ángel Piqueto que concibe el porvenir del peronismo asociado a un partido y no a un movimiento. Y tenemos sectores sindicales que no son homologables al señor Moyano ni a ese idealizado señor tanto del que tan bien nos habló nuestro presidente actual de la República cuando se trata en verdad de un delincuente. En consecuencia, hay recursos. La esperanza no proviene de la ilusión de redimirnos, la esperanza proviene de advertir matices favorables en un panorama que no lo es. Ahora, Santiago, usted recién acaba de nombrar algunos valores como la República, la ley, la justicia. Son valores que parecieran devaluados, que no preocupan al argentino promedio. Esa es mi impresión, que no tenemos anticuerpos ya cuando se ven violados. Y en el seno de la fundación, en un desayuno hace poco, uno de los empresarios diagnosticaba, de alguna manera, que habíamos pasado del deterioro como país a la degradación. Y eso implicaba la degradación de los valores, ¿ah? de, lo, de, lo, de, de estas cuestiones, que de alguna manera es como, como si ya no nos preocuparan. ¿Hay algo de eso o cómo lo piensa usted, Santiago? Bueno, yo lo matizaría un poco. Yo creo, primeramente quiero darle la razón en relación a su pregunta, es decir, que tenemos en la Argentina dos configuraciones de la pobreza. Una es la falta de recursos para vivir, para comer, para trabajar, que alcanza ya a casi la mitad de la población del país. La otra es la pobreza cívica. La anemia cívica consiste justamente en este carácter espectral de los valores fundamentales de la Constitución Nacional. Esto afecta no solo a los sectores materialmente empobrecidos, sino aún a aquellos que por falta de educación cívica <coughs> terminan creyendo que la política es puro oportunismo y desarrollo de intereses totalmente segmentados. Este es un mal que nos afecta, pero, pero... Resulta que la oposición hoy tiene el respaldo de un cada vez más amplio sector de la clase media interesada en que la república sea la que rija. Entonces, no hagamos un diagnóstico terminal, sino que advirtamos que hubo una reacción. Estamos a 10 de diciembre. Yo fui testigo, porque en una época yo era muy joven. Yo fui testigo de lo que fue la asunción del presidente Alfonsín. Aquí en Buenos Aires, cuando ganó las elecciones ¿eh? un 10 de diciembre y nos devolvió no la fe en la República, pero sí la fe en la posibilidad de decir nunca más. Entonces, creo yo que ha habido insistencia en el camino abierto por el presidente Alfonsín, aunque muchos errores se haya cometido en el gobierno del presidente Alfonsín en orden económico. Pero la verdad es que la República, como ideal, Insiste. Y el rasgo distintivo de una existencia éticamente digna, el rasgo distintivo de una existencia éticamente digna es la insistencia. No concibamos la adversidad como la que debe tener la última palabra. La última palabra la debe tener la insistencia en trabajar por la República. Porque hay dos maneras de morir. Una, sin duda, en manos de la naturaleza cuando nuestro organismo se extingue. La otra es mediante la claudicación de la esperanza. Al claudicar de la esperanza nos sobrevivimos a nosotros mismos. Y donde verdaderamente perdemos la dignidad no es cuando no alcanzamos nuestro propósito, sino cuando renunciamos a cultivarla mediante el esfuerzo de construir repúblicas. Esfuerzo, ¿no? otra palabra que pareciera muchas veces también eh, como poco degradada, este, como la meritocracia y todas estas cosas que se han puesto en juego en este, en este tiempo. Eh, yo lo escuchaba recién en relación a, a la educación y es, usted planteaba que la educación debe, es, a, que debemos aprender a aprender y, y generar pensamiento crítico en las, en las personas y una predisposición en el actual tiempo estar aprendiendo, porque el mundo no es algo dado, el mundo es lo que está transformándose permanentemente, así que la habilidad esa de aprender a aprender o el pensamiento crítico son como indispensables, sin embargo pareciera que la educación no va, no va llevando tanto hacia ahí, y además es como que las redes sociales plantean un dilema frente al pensamiento crítico como si casi si lo anularan, ¿no? como que rápidamente dan todo eh, servido, anulan la posibilidad, o, o no promueven, no, no, son, no ayudan a pensar, creo, las redes sociales, y forman parte de un problema no argentino, sino un problema eh, mundial que se ha planteado a partir de esto. ¿Cómo, qué, piensa, ¿Qué piensa de las redes sociales? Eh, que bueno, además todos los pues, transformamos en difusores de, de contenidos, de alguna manera, sí, no solo consumidores. Hay, no hay duda alguna de que se ha producido la irrupción de un nuevo modelo de protagonismo social, que es el opinar en las redes con independencia de cualquier inscripción ideológico partidaria, sino en un orden estrictamente personal. Yo digo lo que pienso, yo digo lo que me parece, pero suele haber más coexistencia de opiniones que convivencia entre opiniones. Es decir, el intercambio de ideas que motivan las opiniones generadas por las redes es muy tenue. Es muy tenu. Y las redes en general lo que facilitan es el empleo de un recurso que está reñido con el pensamiento, que es la inmediatez de la comunicación. Pensar es lento, no es rápido. Pensar requiere paciencia, espera, capacidad de contención en la emisión de una idea y no esa pulsión inmediata de salir a opinar con un saber presuntamente ya constituido. Por eso decíamos al principio, aprender a pensar es infrecuente, porque supone además y ante todo la capacidad de meditar, de mediación, de reflexión, es decir, de volver sobre aquello que se ha dicho. La verdadera educación también puede tener lugar en las redes desde que haya empeño en los gobiernos es generar mayor subjetividad, una subjetividad más rica, más plena, más dotada de responsabilidad interpretativa, porque lo que debe ante todo enseñarse, también hay que decirlo así, no está en las redes, está en las escuelas. La educación primaria es primordial. Ante todo la educación primaria es primordial. Debemos aprender a enseñarles a nuestros niños. A ser conceptualmente responsables, a intercambiar ideas y escucharse. Todo esto no es sencillo, pero es imprescindible. Interesantísimo el tema de la educación y de la educación primaria, eh, sin duda. Creo que estamos eh, formando muchas veces argentinos reproductivos que aprenden cómo funciona el mundo, ah. ¿no? que están re, re, repensando y además no, no hacedores ¿no? tampoco, sino más bien aprendices de. De cómo funcionó el mundo y siempre con el espejo retrovisor mirando el pasado. Adriana Álvarez, por ejemplo, dice, ¿qué materias o disciplinas no deberían faltar? ¿Qué, qué materias nuevas nos están faltando en la currícula ah, primaria y secundaria? Bueno, ah, muy bien por esa pregunta, y también este, un saludo especial a una muy querida amiga que está allí, que es Belén Japaz. Eh, quiero decir, ¿qué es lo que nos falta? Aprender a leer. Aprender a leer. Es decir, a tomar un texto y poner en juego en primer término la voz. Un texto es una partitura. La partitura debe ser ejecutada por la voz, respetando coma, punto y coma, punto suspensivo, punto aparte. Interrogaciones y admiraciones. Debemos aprender a leer porque en el respeto por la puntuación, que hoy está ausente, no solo en las redes, sino en la comunicación de WhatsApp y en lo que son la, los medios de comunicación en manos de un periodismo entusiastamente analfabeto, que puede ejercer con una impunidad total su desconocimiento del idioma, a, allí se produce justamente una, un déficit de percepción muy profundo. Aprender a leer es fundamental. Y también es muy importante comprender que el saber que es recibido por el alumno debe ser sometido con el estímulo y con la, la, el aliento de los maestros a la posibilidad de ser interrogado. Voy a darle un ejemplo, Adriana, de lo que a mi juicio significa aprender y yo he tenido la fortuna de ser protagonista de eso. Yo me eduqué muchos años de mi adolescencia en el Brasil, porque allí mi padre había sido... Trasladado por la empresa en la que trabajaba, y, y la verdad es que me eduqué entre los 14 y los 20 años en el Brasil, en un colegio secundario eh, italiano en Brasil. Entonces tuve eh, profesores italianos. muchos de ellos. Mi profesora de historia moderna nos hacía pasar al frente y nos decía así: Le voy a formular una pregunta. Dígame, en relación a la estructura política de la monarquía francesa en 1780. ¿Cómo ve usted la actuación del de Estado sacerdotal, de la, del papel de la Iglesia? Y me añadía esto, inmediatamente me añadía esto. Recuerde que yo ya lo sé. Entonces no me venga a decir lo que yo le dije. Dígame qué ha hecho usted con lo que yo le dije. Hay que aprender a preguntar. Las preguntas no vienen antes de las respuestas, vienen después de las respuestas, cuando las respuestas se han deteriorado, cuando han demostrado su disfuncionalidad y dan lugar a las preguntas. Enseñar a preguntar es enseñar a hacerse responsable del saber recibido. Y otra cosa fundamental que creo que es importante es el conocimiento de la historia. La historia, y en el caso de nuestra historia argentina, nos brinda ejemplos maravillosos de perseverancia en medio de la adversidad. El creador de la escuela popular, llamado don Domingo Faustino Sarmiento, ese sí que tuvo que enfrentar problemas, porque nadie quería apoyarlo en este proyecto y el gauchaje se resistía a enviar a sus hijos a la escuela. Ese intelectual políglota llamado Don Manuel Belgrano que se puso al frente de un ejército y alguna vez lo conté en Tucumán, lo voy a volver a contar hoy. Ustedes saben que realmente Belgrano se convierte en comandante jefe del ejército del norte sin tener formación militar. Tenía un coraje extraordinario. El que tenía formación militar era Güeme. Y cuando él llega como comandante jefe del ejército del norte, Güemes mucha aprecio no le tiene porque le parece un porteñito muy educado en el campo del derecho, hablaba cuatro idiomas y demás. Pero ejército y pelear contra los españoles no era broma. Pero lo va viendo muy tenaz en su esfuerzo, muy empeñoso y muy valiente, hasta que lo admite como su jefe. Entonces un día Güemes le escribe... Al general Belgrano, cuando yo era muy amigo, y esto es lo que hay que aprender también, se escribe así, mi querido general y hermano, don Manuel Belgrano, debo decirle con satisfacción que con la paisanada salteña hemos expulsado a los godos de Salta, pero no consigo que la paisanada me vaya a pelear al Tucumán porque dicen que Salta ya es libre. Y entonces Belgrano le contesta esto. Mi querido general y hermano don Martín de Güemes, me convence a la paisanada de que Salta queda en Tucumán. Es decir, Belgrano tenía una conciencia profunda de la interdependencia de las partes, que es eso que nosotros hoy llamamos federalismo. Todo esto debe ser transmitido a los alumnos para que descubran. No solo la ejemplaridad de los hombres que enfrentaron dificultades para fundar esta nación y para llevarla a la condición de república, sino además para que entiendan que es preciso dar continuidad a esa tarea, que la tarea no está terminada, que esos hombres y esas mujeres como Juana Zurduy nos dejaron una tarea y no una solución. Y que debemos honrar ese pasado asumiendo esa responsabilidad. Domingo Marchese, por ejemplo, lo nombra Alberti, que además es un tucumano, ah, bueno. el tucumano ilustre, sin duda. Y Martín González de Prada, hablando de historia, dice: eh, Bueno, buenas tardes, doctor, impresionante la claridad de sus conceptos. Me gustaría que me diga por qué no pensamos igual después de tantos años de nuestra fundación como país independiente que no nos permite salir adelante y ser un país desarrollado. Si esto se inició con la independencia de España o con la llegada de los inmigrantes luego de las guerras mundiales. Bueno, yo creo que no podemos entendernos porque no vivimos dentro de un código compartido de la ley y de los valores constitucionales, porque hemos privilegiado el fragmento sobre el conjunto, porque nos ha interesado mucho más integrar corporaciones con poder que integrar un concepto de poder compartido y regido por una misma noción de desarrollo equitativo. No somos un, una república porque no tenemos valores compartidos. Precisamente hoy, como decía antes, se confrontan dos conceptos de nación, uno populista y el otro republicano y hecho a medias. El populismo tiene más tradición en la Argentina. ¿Por qué? porque ha hecho del caudillismo su elemento vertebrador y de la ley una herramienta al servicio del poder. Mientras no revirtamos esto, no seremos conciudadanos, seremos cohabitantes de una misma territorialidad y nos llamaremos argentinos por valores muy secundarios y no fundamentales. Doctor, permítame que vuelva al, al tema de la educación, eh, que un, es un, una cuestión muy importante para la Fundación del Tucumán. Es, quizás la, es la estrategia más antigua, hace 28 años, en Tucumán hemos creado, la Fundación ha creado la Escuela de Negocios como una herramienta para educar, capacitar y transformar, formar líderes para el cambio. Es decir, creemos profundamente en la educación y estamos trabajando desde hace 27 años en esto. Y, ¿Qué cree que debe cambiar en la educación, más allá de la respuesta categórica que dio sobre leer un texto? ¿qué, ¿Qué materias nuevas o qué? Es como que a veces la educación pareciera que es la misma de hace dos siglos, ¿no? Y, y cuando el mundo es totalmente diferente, ¿qué cree que debe cambiar? ¿Hacia dónde debe ir nuevas materias, nuevas metodologías? Y, es preciso. O, viejo? Eh, materias nuevas las va imponiendo la época. En un momento dado había que aprender inglés y resulta indispensable tal vez conocerlo. Yo creo que es muy importante la calidad de los problemas con que se enseñe cualquier materia, mucho más que la materia que se enseña. Es decir, la capacidad que tiene un maestro de generar conciencia crítica, sea cual fuere la materia que enseñe. Mire, la tecnología. Es fundamental aprender a manejar una computadora hoy en día se ha vuelto indispensable, pero es lo esencial, no, lo esencial es el sujeto que la maneja. Esa es a ese al que hay que formar, pero no para que maneje una computadora, para que sepa cuál es el sentido de ser persona, para que entienda eso, para que comprenda eso, y cada uno en su disciplina lo puede formar profesor de geografía, muy bien, que plantee el problema del medio ambiente, que implique lo que es el hombre como depredador, que enseña a mirar el paisaje para reconocer las responsabilidades de interacción con él. No son tanto las materias las que deben cambiar, sino el concepto de subjetividad que oriente la enseñanza. Mire... Eh, Recuerdo una experiencia escolar de mi hija menor en el liceo donde estudió aquí en Buenos Aires, un debate político que armaron desde chicos de 12 años. Había un grupo que tenía que defender la ideología nacional socialista, nazi, y el otro grupo tenía que defender las ideas republicanas de la democracia liberal. Después de que cada uno de los exponía o representantes de uno y otro grupo hablaban y discutían. La enseñanza al maestro dice, ahora es, vamos a dar vuelta a los grupos. Los liberales van a ser nacionalsocialistas y los nacionalsocialistas van a tener que hablar como liberales. ¿Qué es lo que se ganaba con eso? Una conciencia tan profunda de que al poder de persuasión de un discurso debe acompañarlo la conciencia autocrítica. Es indispensable participar de una razón compartida. No es indispensable tener toda la razón. Excelente. Eh, doctor, hay varias preguntas que, que, que han de hecho la, la, los asistentes que tienen que ver, con la, tiene que ver con la palabra viable. Somos viable, tenemos futuro. Eh, por ejemplo, tenemos futuro, pregunta Juan Ricardo Maras. Eh, ¿Por qué cada 10 o 11 años se derrumba o entra en crisis la economía social? ¿Cómo lograr una justicia independiente? ¿Somos viables? Pregunta Susana Noé. Muy bien. Bueno, yo eh, quiero plantear otro problema vinculado a esto. ¿Qué es el futuro? ¿Es lo que tenemos por delante? Yo creo que no. Yo creo que el futuro es el lugar desde donde venimos al presente con un repertorio de valores y convicciones que queremos realizar hoy. ¿Quién tiene futuro? El que tiene proyectos. Un país como la Argentina tiene proyectos. Depende de la capitalización que haga de su fracaso. La capitalización del fracaso es la puerta de acceso al porvenir como repertorio de ideales a ser realizados en el presente. No tenemos futuro si creemos que vamos a salir de esto porque vamos a salir de esto. No es un programa de redención religiosa. No sé, el futuro es el repertorio de valores que seamos capaces de concebir como imprescindibles a partir del conocimiento de lo que nos ha llevado al fracaso. Recién entendíamos que el fracaso de la Argentina era hijo de la ausencia del bien común, entendido como repertorio de nociones, conceptos y valores fijados por la Constitución Nacional. Mientras la Constitución no rija nuestra conducta, seremos gente fuera de la ley y tendremos pasado por porvenir, es decir, repetición es decir, repetición no estamos ni condenados al futuro ni al éxito como dijo alguna vez Dualde ni estamos condenados al fracaso no, no estamos condenados a sino ser aquello que hagamos de nosotros según la capacidad de aprender de todas las desilusiones que supimos acumular y de aquellos principios por los que estamos dispuestos a dar nuestra vida y que tienen la dignidad superior del que aspira a una convivencia mejor con su prójimo y no a la acumulación de poder unilateral. Asumiendo que nosotros, la mayoría de los asistentes de acá, estamos en Tucumán y la Fundación desarrolla sus actividades en Tucumán, una provincia del norte, con un país macrocefálico, todo concentrado en, en Buenos Aires, eh, como es la característica del nuestro, eh, ahí es como que hay una una tarea pendiente, hay un trabajo fuerte para hacer para que la no solo la Argentina sea, via sea viable, sino las economías regionales y las provincias que quedan más alejadas del centro. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Buenos Aires es Cádiz en 1800. Es decir, el, el, la capacidad concentracionaria de poder político y económico que tiene la provincia y fundamentalmente la ciudad, la capital, este, ha justificado desmanes como los que hoy el populismo intenta llevar a cabo saqueando a Buenos Aires para compensar la inoperancia que ha generado ese mismo populismo en la provincia de Buenos Aires y para paliar las necesidades de gobernadores adictos al régimen. Pero el regionalismo, la integración re regional... Es decisiva, es un logro indispensable para el desarrollo convergente de la nación y para escapar al feudalismo feroz en que hoy viven tantas provincias argentinas, de espaldas unas a otras y sobre todo sujetas al monopolio del poder de Buenos Aires. Pablo de Luca hace una pregunta que me encanta, porque me parece curiosa. Dice: Solo sé que no sé nada. ¿Nada de nada? No, no, no. Vamos, vamos, despacio que vamos a hablar de un maestro que es Sócrates. ¿Cuál es la nada que Sócrates sabe? Lo que Sócrates dice cuando dice solo sé que no sé nada, es que lo que está diciendo, a mi modo de ver, es, no dispongo de un, ningún saber que no pueda ser cuestionado. No dispongo de ningún saber que no pueda ser cuestionado. Por lo tanto, lo que Sócrates sabe es que toda verdad tiene un valor relativo y que en verdad, por verdad, debemos entender en una comunidad lo que está consensuado y no lo que por esencia es verdadero. ¿Está consensuada que la Constitución Nacional es un valor sagrado? No, no lo está. Si lo estuviera... Seríamos una república. Entonces, ¿qué es lo que Sócrates sabe? Sócrates sabe que es preciso volver a preguntar donde reina un concepto autosuficiente del saber. Ahí nació la filosofía como capacidad de preguntar, pero sobre todo de cuestionar el saber absoluto, el saber que se jacta de serlo todo y tener el patrimonio dominante de la verdad. ¿Nada de nada? No. Mucho de poco. Brillante. Eh, doctor, eh, ¿qué libros nos recomendaría, qué filósofos nos recomendaría volver a leer o leer por primera vez? ¿Qué eh, pensadores seguir en, este, en estos momentos? ¿A qué bueno, fácil, así bueno, muy bien. Este, bueno. Voy a hacer una biblioteca breve. Bien. No dejen de leer a Lori Sanata. Politólogo italiano contemporáneo, colaborador del diario La Nación, pero fundamentalmente un gran pensador del modo pervertido en el que en las sociedades secularizadas sobreviven los dogmas religiosos. Es imprescindible leer a Edgar Morin, Morin, Morin se escribe, en francés, un hombre que debe ser inmortal porque tiene 99 años. Y sigue trabajando como un adolescente. De Edgar Morán, un libro fundamental para salir del siglo XX. ¿Para salir del siglo XX? ¿Qué quiere decir salir? Pregúntale a Sócrates. Es muy importante también, creo yo, leer a Tony Jatt. Jatt se escribe J-U-D-T. Politólogo norteamericano, norte fallecido, muy joven desgraciadamente pero que nos ha dejado libros capitales como Perros de paja y Algo no anda bien. Eh, también es muy importante leer a Hosbaum, el gran historiador inglés de orientación marxista, pero hombre sumamente inscrito en el campo republicano, un hombre de izquierda, que es muy interesante leer su Historia del siglo XX. Y entre los nuestros, entre los nuestros... Para no abundar en los filósofos radicales que requieren una formación un poco mayor, entre los nuestros, insisto, leer a Carlos Nino. La Argentina, un país fuera de la ley. Y si me permiten ustedes que lo tienen ahí, nacido ahí, lean al Verdi, lean al a todo al todo, de punta a punta, no solo la, la base, todo es de una versatilidad, de una riqueza expresiva, de una profundidad filosófica notable. ¿Eh? Y les digo más, Sarmiento y Alberti, que han discutido en la 101, la correspondencia entre ellos se llama la 101, es de, los dos nos prueban algo inquietante. La contemporaneidad de ellos se debe a que aún siguen, aún siguen irresueltos los problemas que plantearon. Si nosotros alcanzamos el verdadero progreso, ellos serán por fin pensadores del siglo XIX. Por ahora son pensadores del siglo XIX y nosotros, hombres y mujeres del siglo, serán hombres, ellos serán hombres del XXI y nosotros somos hombres y mujeres del XIX. Doctor Santiago corral ha sido un gusto inmenso, un placer, un lujo poder eh, conversar con usted. Eh, Muchas gracias. mucho eh, una vez vez más haber compartido sus pensamientos con nosotros y todos los que integramos la Fundación del Tucumán y todos los que nos han acompañado hoy. Les agradezco a todos los que nos han acompañado, nos han hecho preguntas, han enriquecido este diálogo con sus preguntas. Lamento no haber podido leer todas porque... Había muchas es. Muy, Sí, muy la verdad, sí, es comprensible. Las cuerdas vocales piden descanso también. Pero le digo una cosa: hagan algo por mí. Consíganme un pasaporte tucumano. Lo tiene, lo tiene. Le conseguimos. Lo quiero. Les bueno. dejo un afectuosísimo abrazo a ustedes. Los felicito por estos 35 años. Y a todos los que nos han acompañado, la gratitud por compartir la aventura de pensar. Gracias, doctor. Estamos recibiendo muchísimas palabras de, de agradecimiento y de felicitación. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Adiós.